Cuba Información. Bueno, vamos a continuar con el programa. En este caso, hablando, tenemos una noticia que dice que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto una multa a un banco, al banco ING. Y bueno, parece ser, según dice aquí, que es la multa más grande que se ha puesto en la historia. O sea, esta organización es la multa más grande que pone en toda su historia. O sea que vamos a comentar sobre esto. Sí, esto es el bloqueo de Estados Unidos. Esta es la oficina que controla que entidades de terceros países fundamentalmente, o filiales también de empresas norteamericanas en otros países, cumplan las leyes del bloqueo. Y en este caso, ING, que es un banco holandés, un gran banco holandés, lo mismo que le ha pasado a la banca suiza el año pasado y el anterior, ha cometido el pecado de hacer una transferencia en dólares. Es decir, no estamos hablando de que le haya dado un préstamo al gobierno cubano ni un préstamo a una empresa cubana, no. Simplemente ha hecho transferencias en dólares a Cuba. Y como el gobierno de Estados Unidos es el que tiene la máquina de hacer los dólares, es el que legisla sobre esa moneda, a pesar de que sea una moneda de intercambio internacional, una moneda, digamos, es la moneda internacional o una de las grandes monedas, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos es el que legisla sobre ella. Y entonces tiene la potestad de poner multas, por ejemplo, a estos grandes factores del poder económico internacional, como es la gran banca. Indudablemente, ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo de ir cerrando cualquier puerta a Cuba para sus intercambios normales, tanto de mercancías como de compras, como de exportaciones, etcétera. Han sido 619 millones de dólares la multa que le ha impuesto la OFAC, la Oficina de Activos Extranjeros, es decir, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a ING, por este pecado de transferir dólares. Ya digo, esta multa o este tipo de multas se han impuesto en años anteriores a otros bancos internacionales, sobre todo a la banca suiza. Bueno, la verdad es que es decepcionante, ¿no? ¿Qué es lo que es decepcionante? La administración de Barack Obama. Sí, porque uno ve cómo el papel que juegan los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, los más media. ¿Qué intereses realmente representan? ¿Cuáles son los que defienden? ¿Qué hay detrás de esto? O sea, la política de bloqueo hacia Cuba es una política fracasada. No va a conseguir absolutamente nada. Está malgastando los dineros del contribuyente norteamericano. Pero es una política que tiene dentro de su aspecto criminal y dentro de todo ese andamiaje, no cabe duda que le rinde réditos políticos y electorales o electoralistas a los distintos presidentes norteamericanos en las campañas de estos dos partidos, que es uno solo en realidad, cuando hace campaña a la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, que algo que no sirve para nada, que no ha logrado y no va a lograr los objetivos criminales propuestos, porque hay que recordar, la base de esta política está pretender rendir por hambre, por enfermedades a un pueblo, califica la Convención de Ginebra en 1948 como acto de genocidio. Pues bueno, ellos siguen eso y poniendo multas y obstaculizando, creando crear las mayores dificultades al pueblo cubano para privarlo de los medios esenciales para su desarrollo, es decir, que no se desarrolle y con la vana esperanza, la ensoñación de que un día pues el pueblo cubano se alce contra su gobierno. Pero lo que no saben estos estúpidos es que el gobierno cubano es el pueblo, y el pueblo es el que impulsa y el que está impulsando todas las transformaciones que necesita el país. Entonces, bueno, esto es una más de lo mismo, ¿no? Y aquí también se relaciona con esta noticia las inversiones que hace la ANEC para los fondos que dedica para la subvención en Cuba, ¿no? Uh-huh. Sí, hay otra nota interesante publicada en Cuba Debate que tiene que ver, es otra forma, es uno de los
otra de las esencias de esta guerra de Estados Unidos contra Cuba, y es el financiamiento de la llamada disidencia cubana, ¿no? Se publicaba en el blog Along the Malecón del periodista Tracy Eaton, un periodista norteamericano que pasa largas temporadas en Cuba, una persona que hay que decir que no está alineada con la Revolución Cubana tampoco, pero es una persona muy honesta que está publicando todos los datos de los fondos que reciben los distintos grupos de la contrarrevolución cubana, tanto en Miami como todo lo que puede saber de los de Cuba, ¿no? Y en este caso publicaba una lista de las subvenciones de la National Endowment for Democracy, que es la NED, la Fundación Nacional para la Democracia, es decir, una tapadera de la CIA, se crea en los años 80 para de alguna manera ser fiscalizable una parte del trabajo de inteligencia de Estados Unidos. Y dentro de los fondos que entrega, pues hay una lista muy interesante en la cual aparecen pues gente como Afro-Cuban Alliance, supuestamente una organización contra el racismo en Cuba, el IRI, es decir, el Instituto Republicano Internacional, que hace poco presentaba una encuesta en Cuba, bueno, absolutamente falseada, y que los medios de comunicación la han avalado como real. Incluso la revista Encuentro de la Cultura Cubana, ya conocida por todos nosotros, pues porque hemos dedicado algunos programas a ella, con sede en Madrid, que recibe realmente millones de dólares, y yo no sé en qué se lo gasta, porque luego, me acuerdo que hace año y pico tenía, creo que eran 15 trabajadores, y los despidió a todos por falta de fondos, ¿no? Entonces, es curioso porque reciben $1,000,000 por aquí, otro por allá, $500,000 por aquí, otro de la Caixa, otro de la Unión Europea, y realmente no sé a dónde van a parar estos dineros. Pues es de estas cosas de las que tenemos que hablar. Llama la atención que, bueno, en todos estos dineros que se repartan a distintas organizaciones, agrupaciones, todas estas pantallas que se utilizan para financiar a los mercenarios que están medrando al calor de estos dineros dentro del país, estos grupúsculos de mercenarios, pues a mí me llama la atención que habla siempre de, por ejemplo, de sindicalista independiente. Hay una partida de $90,000 para la cooperación interregional entre los sindicatos de América Latina. Esto es estos $90,000 los recibe el Comité for Free Trade Unionism, CFTU. Para seguir desarrollando una campaña internacional para apoyar a los sindicalistas independientes en Cuba. Lo mismo aparece por aquí, periodistas independientes. La palabra es independiente. Sí, independiente, pero independiente. Hay que entrecomillarlo muy bien, independiente de quién. Independiente del dinero. De estos dineros de Estados Unidos. O sea, es una realmente ya el imperialismo está desbocado. Ya tiene la careta quitada. Antes todo este trabajo de la CIA era ultra secreto, era algo que no, pero ya abiertamente publica incluso los dineros y qué objetivo tiene esos dineros. Relacionado con esto, el cable nos trae muy recientemente la noticia también que la USAID, que es otra entidad tapadera de la CIA, confirma el apoyo económico a los grupos de oposición en países del ALBA. Fíjate, países del ALBA, hay una, y ese es el modelo, el cambio o el nuevo escenario político que la administración Obama había planteado para América Latina, el nuevo tipo de relación. Sin embargo, los países del ALBA que están construyendo modelos alternativos a toda esta política capitalista y sobre todo neoliberal, movimientos populares, pues está en el centro de atención del imperialismo para intentar subvertir estos procesos emancipadores y populares que tienen lugar ahí. Y desde luego no escapa dentro de esto Cuba. Cuba es el centro, igual que Venezuela, de esta política criminal que está impulsando esta administración Obama, que habló de unas nuevas relaciones con América Latina, etcétera, etcétera. O sea, todo palabra, todo pamplina, y lo cierto es que el imperialismo está pataleando para tratar de recuperar la hegemonía perdida en el hemisferio.